Hachamotita para Manabil, de municipio Tenejapa. Fiscalía de Cristóbal Hernández López. Pero has idea de Alonso. Antes de año 1996, de Tatic Alonso López Ramírez, deja la Yicoticochel como bases de apoyo de STLN, ha representante de un STLN. Pero tapati la Yicoticloca, la Yicoticloca está 2000, año 2000, hecha locotic como bases de apoyo. Y un bien de la Yicoticloca, ha dividido las sac de apoyo, das venta a valer. Las sac vivienda, las sac oportunidades y yantic apoyo. Y ha malas cante, te jodigue malas cante, mala sac de apoyo, te suenta te avalile, malas can. Te ha de hecho la yico tic local y lix control no tic. Ha malas cante la mala sac de apoyo, te anime te papá, Alonso López Luna, mel, ñeclas, vas a recibir apoyo, suenta oportunidades, ni pro campo. Malas pas recibiste. Viste si iba a comer con Aseri. Ah, Aseri, sí. Está 4 de diciembre, hasta día domingo. Como te papá, te vi ir a las tío, no te sa me chache si te papá. So te mamá, te vi ir. Ya me va a caer disco, yo te tené a pa si te mamá. Vai hamto nas bitil la kotan des pase koto di pasla te kafotke kagla te kala velotke kagla te kafotke hato nas de yak ashwe oni shot gat bitish la kilo dik te bitik otte ostul anzetke hat biti otte ostul anzetke yichla kweste e kichla kwestonik has bilte te anze hate Antonia Hiron Gomez sok te Antonia Lopez Perez Sokte Lucia López Ramírez. Vai hame ochik bi ha primero otsmai te papai. Sokte mama. Ten shit na shat chi. Vai. To tari kinala kai. Ah, kit no ta te gente. No te ate na. Vai lokum belek anu lokal. Hayır şey de tutça milikon. Lah yo da nikte anze tikad bir de ot çişandal da viniketke yeçleşes teke ekstonike. Yeçleta oçes tuk ike. Vai stop stop la bekon oçel te na hotke komo ay bi ay kon hotte komo ma ballotil te oç ta na hotke komo noel hilel ta ton noel hilel ta tete te yuti na hotke spesial te bi kon hotke la stop like la sut like ta ton te bi ay kon hotte Shojikta deh papa, shojikta lokal tu ta yuti naot ke? Hat biti lokal speak school, mai ke school spesial. Hat biti mahi ke yak bik pata da yak bik tite. Mac ate shojo bel deh papa, hat Alonso López Ramírez se sokte Diego Mendes López, Agustín Mendes López, Manuel Mendes López, Pedro Mendes López, sokte Diego Guzmán Mendes, Diego de Alonso Guzmán López, soy Agustín Guzmán López, soy Agustín Méndez Luna y soy Alonso López Méndez, soy Pablo López Intzin, soy Antonio López Méndez. De hecho, ves Turkic, hecho ves Teic, hecho ves Machitic y Tonish Yambal. De Jone Gek an Colta de Papa, pero más tarde a Colta, admitir ya con Chebala. Ya con Chebala, Juni Ochinini hasta Teorita y Juni de Cacani Teorita. Mucho le llamo de bala, ha de Alonso López Ramírez. Soy de Diego Méndez López. Hay hecho y coches, reflexión. Y también, como las joyas de Nahotke, joyol, va a tener gente las como joyas de Nahotke. Pero como la llama de bala de Alonso López Ramírez y Diego Méndez López, ya le llamo bala, ya le llamo bala. Pero hay que estar en tu casa, tus compañeros, mismos cuñados de Alonso. Hala yak be bala te Pedro Mendes López. Te la sta ta milela. Te la. Te Pedro Mendes López. Ha te bidi ki kosha be chuke. 5 dia te onta hospital. A los 5 dia ban te chuke. Ta seres 5. Ha yak be kon mismo han sha yak be kon kuch te anima Pedro.
haya bu kuch halala mil halala kalbi bal vay orada çeba hadi bitilas ya bu kuch te kicho te rifle kicho like te pistola ke cinco rifle te ya bu kuch y un pistola Nuevamente, nosotros, la Junta de Buen Gobierno de esta zona Altos de Chiapas, con sede en Oventic, Caracol 2, Resistencia y Rebeldía por la Humanidad, saludamos la segunda semana de lucha mundial por la libertad de los presos injustamente, convocada por el Movimiento por Justicia del Barrio, la otra campaña de Nueva York, a tumbar las paredes del calabozo. Nosotros, la Junta de Buen Gobierno, damos otra vez nuestra palabra para exigir la libertad inmediata de nuestro compañero base de apoyo, Francisco Sánchez López, detenido injustamente hace 6 meses, que hasta la fecha se encuentra preso por los malos gobernantes de nuestro país, México. A Francisco igual le inventaron de que él tenía, que él tenía no sé cuántas armas, que el día de los hechos estuvo en los hechos, cuando él estaba en Tenejapa vendiendo sus frutas y verduras, nada más, solo por el hecho de que siempre los estuvo apoyando. Cuando ellos tenían el problema, venían a la fiscalía y él los traía y les traducía al fiscal, le decía, ¿sabe qué? Este es su problema de ellos, por favor, échales la mano. Solo por eso lo agarraron y lo metieron al bote. O sea, y delito inventado, pues, inventado por la propia fiscalía. El compañero Lorenzo López Girón recibió pues un balazo que lo llevó casi al borde de la muerte, que le traspasó la caja torácica, le atravesó el pulmón y estuvo a punto de morir. ¿Qué hizo la fiscalía en relación a eso? Ahí en el Hospital de las Culturas, cuando él estaba hospitalizado, llega y lo ponen en custodia y le hacen la prueba de rodizonato o de Walker, como eso se le llame, la prueba de la pólvora que se le hace en la mano a los que hacen disparos por arma de fuego, y sale negativo. Yo me entero porque prácticamente nosotros como abogados tenemos nuestras propias fuentes confiables, fuentes que son de la propia institución, del Ministerio Público, y nos dicen, no te preocupes, mira, la prueba de rodizonato salió falsa, no hizo ningún disparo, no hay ningún problema, no. Pero pasando 2 días, resultó de que realmente sí, le habían cambiado la prueba y decía que sí había hecho disparos con arma de fuego. Thank you.
aproximadamente, nosotros iniciamos varias indagatorias en la Fiscalía Indígena. Aquí tengo una que es la averiguación previa 356/2010, donde denuncia uno de los señores, que es Antonio López Girón, que es hijo del difunto, y denuncia a Alonso López Luna. ¿Sí? Y denuncia a estas personas, a este grupo, que ahorita tiene orden de aprehensión, porque van a su domicilio y los agreden y les hacen el primer disparo. Ellos se huyen y huyen a la milpa. Venimos y hicimos la denuncia. Esta averiguación previa todavía sigue ahí en la Fiscalía Indígena. Cuando asesinan a don Alonso, la Fiscalía se lava las manos y, lejos de aplicar justicia y de decir, ¿sabe qué? Aquí hay antecedente de que este grupo venía agrediendo a esta familia, vamos a aplicar la ley, vamos a castigarlos. No lo hizo. Lo que hizo fue de que trató de disfrazar las cosas, trató de decir de que la familia López Girón había agredido al otro grupo y que había sido un enfrentamiento prácticamente armado entre la familia López Girón y el grupo agresor. Carlos, mil gracias, papá. Has visto la acta de comunicación del juez municipal de Tenejapa. Ex juez Ixatic, me batéis ahorita, de Civil Alonso Méndez Guzmán. La acta de la fiscalía, has visto Valle Chile. Bajaste el ministerio, Basle, pero ocho vueltas de tal lugar, me bajaste ya Basle, que te va a ir a mi papá. Ya en lugar, Basle. Pero bici las ocho vueltas de escotos le dije a mi papá. Hasta el día 23 de diciembre de 2011, te las estaba viendo, papá. De 20 días que ande, hay que ande, bante, hay que desbaquele. Y sognish de macho de milavane, acá bajo que quiste chukele, acá. Mac anish ya el de junio tan de suez tukel, junio tan, lec a sok yashnich ans tukel, contento a tukel. La cae stotinas, ya, caotic, ya, bici, tal, de yantic, de escalabre. Pero fiscal ya de Cristóbal ha tenido más tactic hasta que ya me conoce lo que es calde a mi papá y ches lo que la vamos que es de al lugar vas vamos pero la calve de licenciado de Cristóbal Mike va tiene que ir antes difícil hasta que me la está hato la cuti de Cristóbal López va de alcohol discacal de Cristóbal pero la ya hasta ahorita tiene mayor solución de Mak bialo ahorita, mak bialo temias chapa, porque biol, hati betul te henti tabanabil, es todo tagin, ya está ya gote Cristo, está todo tagin, pero es orde Cristo de que ya maconotik eka, ya le bialo notik, está la tian semana chatik, está la tian semana chatik, hasta ahorita mal. Porque han abandonado sus casas, poder desde las comunidades, muchas veces del comisario Vidal o de la gente municipal, o del presidente municipal, o de los altos mandos allá arriba. Han habido denuncias, han habido documentos, sin embargo, no hacen caso, nadie escucha. En este momento entonces estamos manifestando en solidaridad con todos nuestros grupos de hermanos desplazados, con el fin de respaldar su lucha. Y aquí estamos luchando, aquí estamos manifestando una vez más, con el fin de dar a conocer nuestro sufrimiento y también para exigir una vez más a que los gobiernos tomen en cuenta, tomen en serio estos problemas sociales que están pasando en Chiapas. Muchas veces la represión viene desde arriba. El tema del desplazamiento de Banabí, no hay una investigación muy eficaz a eso. Se inició una investigación por despojo de las tierras.
Esa investigación se inició desde el 2012, que se quedó como acta administrativa. No hay avances, ¿sí? Y cuando hemos solicitado la revisión de los expedientes para ver cómo ha ido evolucionando la investigación, la respuesta es no se puede porque alteran la investigación. No se aplica la justicia realmente como debe ser. La justicia se deja como en el segundo plano. Del 2011 hasta el 2014 no vemos un avance en la parte de atender los puntos que están pidiendo los desplazados. Uno de los puntos que están planteando es como el retorno o la reubicación, ¿sí? Ese punto nadie le ha tocado, ¿sí? El otro punto que ellos plantean es la justicia, de castigar a los responsables de la agresión del 4 de diciembre de 2011. ¿Sí? Castigar también a los responsables de la desaparición de Alonso López Luna. Y la otra es una reparación más integral a sus por el tiempo que han estado fuera, por la pérdida de sus pertenencias que dejaron allá en Banaville. Han pasado años y lo único que han avanzado las autoridades es hemos encontrado que se ha administrado el desplazamiento que sufren los compañeros de Banaville. Hablamos de una administración de conflicto porque no hay una atención de fondo, y lo único que han hecho es recibir las denuncias y pues ahí la dejan, ¿no? La autoridad cuando quiere hacer algo, va, lo hace y listo, se acabó. Arma un grupo, un operativo especial, va, los aprende y los lleva. Es más, hay la estrategia de cómo ver hasta desarticular grupos de delincuentes bien organizados. Y lo ha hecho el gobierno del estado. Va, los aprende al grupo delincuente, uno lo manda a La Mate, el otro lo manda a Tapachula, el otro lo manda hasta, con el ánimo de que ya no hagan más. Pero en este caso no quieren hacerlo. No quieren hacerlo. No sé realmente qué más puedo hacer yo en este caso. Te vuelvo a repetir, nosotros la cuestión legal la hemos tramitado. Solo es cuestión de que la autoridad quiera hacerlo, porque hasta la fecha no quieren hacerlo. Las dos cosas es de que se ejecuten esas órdenes de aprehensión y que el gobierno del estado o el gobierno federal les diga, ¿sabe qué? Ya no puedes regresar ahí porque no puedo controlar a ese grupo, porque soy incapaz, inepto, y ya se me fueron de las manos, y este grupo es más fuerte que yo y que el poder del estado. Por eso mejor ya no regreses aquí a tu comunidad. Te voy a dar un pedacito aquí, en otro lado. Que la fiscalía indígena diga, ¿sabes qué? No puedo consignar esa averiguación previa por despojo, porque no tengo la capacidad de hacerlo, o porque me da miedo hacerlo, porque este grupo delictivo, yo le tengo miedo. ¿Sí? Yo le tengo miedo a ese grupo delictivo, y tengo el temor de que vengan y me hagan algo. Pero que lo digan, pues. Que lo digan. ¿Sí? Que lo digan. Y el gobierno, igual del estado, que diga, ¿sabe qué? Tengo la incapacidad de poder meter a la cárcel a este grupo. ¿Por qué? Porque hay unos que están en la política,
o hay algún compromiso con esta gente, o tengo miedo de que se vuelva un conflicto más grande, o lo que sea. Pero hay forma de resolverlo. Bueno, ¿sabes qué? Como yo le tengo miedo a este grupito de delincuentes, te voy a sacar de ahí, te voy a poner acá, te voy a dar tus tierras, te voy a reponer tus tierras. Sí. No tienen hogar donde vivir, siguen desplazados. Bueno, yo con Tajotik, yo soy abierto manete, nací escolarte al año. Yo acuchino a ti, me mandé calabete castilla, a ti yo con Tajotik, Julen Hotik, ya lo puso lo ni la y quita no aquí. Mamá, vaya, si chamala, le sen nani, ay, aquí, yo por lo ni la, aquí chicos, si chamala. Pero me hizo poco de ya, yo te le llamo para acá. Va, talas, talian, talian, te hilo no te. Kajalik ti matas naik aye cholik ti chukote chukote ya mukun kala tale ishim chupiyani ni chupiyani ni amin ta sopa te ya mutla hicha kushinun hotik or amatas na jo bala batke ava bi payata bala kafe keshi ya bunu tis kilama nut kala batu pasla mutta alalet keshi hich te kushinun hotik hich tikku Mayo tal ni pilita de este corte, pero me cola ya yo se le llaman ya para de culi, se cola chamar le llaman. Hasta ahorita ya dic mero mel otan como más tag vaya shlok onta le atel, le cotan de shlok onta le atel, pero más no son de español. Vay mero mel otan más tag bia tahti. Si hay de tak ine prahado te me lok otik ta atel, pero más na dic de aye, más ande me masha. Me masha na ope tiene que hayas ande me na tik ope ya na español especial tiene que yikat atel vas ahorita ya que calabay ma kushine ina kaya ti tan kula ti biti tat calabay ti kalishim ne la mat ki mas pat ayun da para ma klo kukun ben bale atel ot ki calabay yvan ti chamul bale atel priat ki mas bale atel ma yu mandu me kan ba ho ho tik ma ik atel shibol Hiçat mat verdi. Kuşum bak. Hadi tutuk et. Milavet ki. Noval çuhtik suk yalsın hiç anı. Tatı biz tay. Ve yillik de bin ay velilil hilet et. Ne kabil oldu. Tiyatı. Tanı bu kol. Pırı tiyatı yakın suhtum be. Tidek inal. Bak ki. Eş bak paskalak altı. Ah bak. Anı çık